Hola, 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 chavales, chavalitos, chavalitas. Eh, os voy a hacer una breve reseña de un tema que me lo han pedido algún compañero, algún conocido, porque yo tengo eh, los auriculares, los Astro A50, generación 4, y es conocido ya un problema que tienen estos auriculares. El problema que tienen estos auriculares es que de vez en cuando, sobre todo cuando cambian de versión de firmware, eh, se quedan bloqueados, ¿vale? No se pueden actualizar. De hecho, cuando instalamos el software para actualizar, vemos que sí, que a veces actualiza la base, pero cuando llegan los auriculares, pim pam, se queda ahí, da un error y no hace nada. De hecho, los auriculares dejan de funcionar, ¿vale? Es como si se quedasen bloqueados. No aparecería nunca la, la lucecita de carga, no aparece que está cargando, o sea, se quedan pillados y nos creemos que ya hay que tirarlos y y a comprarnos uno nuevo. No, no. Es posible, no. no se descarta que haya que tirarlos, porque se estropeen. Pero antes de ello tenemos que intentar recuperarlo. Yo voy a enseñar cómo me ha funcionado a mí. Hay muchos tutoriales, cada uno dice una cosa. He escuchado desde descargarte un software de AstroCenter de versión anterior. Cosa que no recomiendo porque la compatibilidad con el programa puede perderse y puede ser que ni siquiera arranque el programa o no funcione. Eh, desde bajarse firmware extraños y, y modificados, tampoco lo recomiendo porque a lo mejor a la larga os cargáis los cascos y si los rechaza, pues los bloqueáis. Eh, hubo un tutorial que vi que decía que a él por lo menos le funcionaba lo que es la actualización automática. Perdón, le fallaba la automática y lo que hacía era eh, instalar el firmware de forma manual. Con lo cual, este hombre nos, da, eh, nos facilitaba un enlace a un firmware y eh, a la hora de hacerlo con los astros, con el programa, pues le dábamos manual. A mí tampoco me funcionaba. Es decir, si lo hacía automáticamente, cuando llegaba, creo que era el 30%. Eh, se reiniciaban los cascos, se escuchaba cómo se apagaban, se reiniciaban y aquí salía una lucecita blanca y roja y esperando un poquito me decían que no se podían actualizar los cascos y tal y para atrás otra vez esta lucecita nunca se llegaba a encender es decir los astros es los como si dejasen de funcionar yo voy a decir lo que yo he hecho vale lo primero que tenéis que hacer es descargaros la versión actual del astro center vale o si queréis aquí os digo cómo, cómo instalarlo de todas formas eh, bueno os dejaré abajo el enlace el link por si queréis descargarlo vosotros y os voy diciendo cómo lo hemos hecho venga bueno os voy a enseñar en eh, dónde descargar el, el programa de astro center para que lo tengáis la última versión vale no la que haya rolando por ahí o la que alguien se haya sacado de la manga eh, nos venimos a, bueno, vamos a ir si queréis a la página oficial, logitech.com, ¿veis? Si yo pongo aquí logitech, me va a salir esto, ¿vale? Ahora, ¿dónde nos tenemos que ir? Pues nos vamos para abajo, ¿O ¿dónde estaba esto? Aquí, para gaming, ¿vale? Para gaming, auriculares y audio para gaming, nos vamos aquí, ahora vamos a buscar nuestros auriculares astro, base, a estación base, más astro A50 inalámbrico. Usamos ahí la plataforma. Bueno, si queréis ponéis eh, PlayStation, pero bueno, va a ser lo mismo aquí bajo en asistencia. Pone ver todas las descargas. Ahora tenemos que elegir cuál es el producto nuestro: si es para PS, para PlayStation o para Xbox. En mi caso es PlayStation. Le doy aquí y me dice que hay una versión de Astro Command Center que es la versión del febrero del 2023 y la descargo. Yo ya la he descargado, ¿vale? No va a salir seguramente que ya está todo, ¿veis? Me sale descargar. Vale, va a estar ahí pensando. Ya me ha dicho que hay uno por ahí. Pero entienda, bueno, ya está aquí descargado. ¿Qué va a pasar si lo abro? En mi caso me va a decir seguramente que ya está instalado. Bueno, obtener información de Microsoft Store buscando actualizaciones. Vale. Ya está instalada la versión más reciente. Con lo cual, yo nada más solo lo que tengo que hacer es darle a abrir. ¿Vale? Bueno, os explico. No le hagáis caso a lo que sale en la pantalla. Vamos a irnos a los auriculares otra vez. Independientemente de lo que salga la pantalla, antes de ejecutar el programa, nosotros vamos a conectar nuestros auriculares con nuestro cable USB. ¿Vale? USB. El cable conectado al PC. Eh, debería encenderse la, por lo menos alguna luz aquí en la base, eh, sobre todo eh, esta, los cuadraditos estos de indicadores de carga empiezan a parpadearse alternativamente, como diciendo eh, estoy conectado, tengo alimentación, pero no detecto el auricular. Vale, aquí podemos poner de igual que PC, que PS4, que da igual, va a conectar igual. Y sabéis, porque ya por eso lo estáis haciendo que vuestro indicador de carga ni se enciende ni no hace nada le das al auricular y no hace nada bien entonces yo me voy a el programa y una vez que ya lo ejecuto como lo acabo de ejecutar empezar aquí un ratito a buscar detectará el auricular y saldrá esta pantalla qué pondrá aquí pondrá Astro 50 a 50 pues o sea, Astro a 50 Wireless versión de firmware de auriculares y no sale nada Luego la versión de firmware de estación base pues puede salir cualquiera, 32 y pico, 32, 33 mil y pico, da igual la que sea. Es decir que la, la, el problema no está en la base, el problema está en los auriculares. ¿Qué me huelo yo que está pasando con esta marca? Que cuando detecta que hay un cambio brusco de firmware, incluso a menos un par de saltos, por algún motivo, yo no sé por qué, por algún eh, motivo se bloquea el auricular. Entonces, como la estación no la deja actualizar, vamos a actualizar primero la, 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 la estación. ¿cómo se hace? Bueno, lo primero es que saldrá que automáticamente con toda seguridad un botón para auto actualizar, pero si no aquí en ajustes pone buscar automáticamente actualizaciones de firmware. Yo le daría aquí, me saldría que un cuadro de diálogo, pues ha encontrado actualización tal, tal desde tal, desea actualizar? Sí. ¿Vale? Le damos así. Entonces, es que me vaya a perdonar porque yo ya lo he hecho y lo he grabado. Le he dado aquí a grabar y no se ha grabado. vale. Con lo cual no, no puedo dejar constancia de lo que he hecho, pero lo explico igualmente. El caso es que va a actualizar la estación. Si le dais a actualizar aquí un cuadro de diálogo, ¿vale? <coughs> aparecerá aquí una, a la mitad de pantalla una barra de progreso. Esa barra de progreso subirá aproximadamente hasta el 30%, más o menos por ahí. Veréis que los cascos eh, o la base se enciende, se apaga, ¿vale? Y aquí en el indicador de carga aparecerá eh, un pivotito, solamente una luz blanca y luego se pone roja, luego se pone blanca. Ahí indica que hay un error de comunicación, lógicamente porque el auricular no está funcionando. Una vez que termine ese progreso del 30%. Reiniciará, indicará si está reiniciando el dispositivo, tal, tal, esperará un poquito y dirá error en la actualización. ¿Vale? Un error en la actualización. Si queréis, podemos cerrar el programa y lo volvemos a abrir. ¿Vale? Yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir. Entonces, cuando hagáis eso, aunque seguramente lo hará automáticamente, cuando hagáis eso, aparecerá aquí arriba ya. Que la, le, el firmware de la estación base se ha actualizado. En mi caso, la última que he encontrado es la 40.372.43. ¿Vale? Seguirá sin aparecer aquí eh, ningún firmware, ninguna versión en los auriculares. Bueno, pues ya tenemos la base. Los auriculares no van. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí hacer? Pese que ha dicho todo el mundo de todo. Bueno, pues me cojo los auriculares. ¿Vale? Los cojo. Y aquí tenemos. El botón del Dolby. Aquí. Y aquí la parte que pone Gain. ¿Vale? Vale. Esta. Veis que esta lucecita está apagada. Yo pulso aquí y pulso este botón. Que es el del Dolby. Y el del Game lo dejo pulsado. Más de 30 segundos. Un buen rato. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

¿Veis que está parpadeado la luz blanca? Eso ya indica que está funcionando el casco, porque antes no hacía nada. Entonces, yo ahora los conecto, los pongo en su base. Cuando conectéis esto en su base, veréis que empieza a cargar. ¿Veis? Está sincronizando la base con el auricular. Se están sincronizando. Y eso ya indica que está cargando. Eso no lo hacía antes. ¿Vale? El auricular estaba como muerto. De hecho, si veis el programa, el programa Command Center, aparece aquí, porque acaba de detectarlo, que está cargando al 97% ya. Cuando yo he puesto la primera vez los cascos, ponía el 0%, el 1%, una barbaridad. O sea, no, no detectaba el auricular. Ahora, no solamente aparece aquí que está cargando, sino que aparece la lucecita de carga y encima aparece el tema del eh, de la carga aquí en el programa. Bueno, pues otra vez damos a actualizar. Seguramente aquí seguirá apareciendo un cuadro de diálogo de actualizar. Y si no le dais vosotros. Bueno, tendréis que darle a actualizar otra vez. De todas formas, como detecta que no ha terminado de actualizar el, el auricular, seguirá apareciendo aquí un botoncito de actualizar auricular o algo de eso. Bueno, pues le vais a dar ahí, ¿vale? Le dais. Y vais a observar que la barra de progreso va muy rápida. Creo que va hasta el 50%. Ahora no recuerdo si va hasta el 50% o directamente va del 0 a 100. ¿Vale? No tarda nada. No tarda nada. Y dice, auriculares actualizados eh, perfectamente. De hecho, una vez que ya se bajó la versión, no sé si era la 35 y pico, me ha vuelto a salir otro cuadro de diálogo diciendo que había otra actualización. Porque había dos saltos. Entonces le he vuelto a dar. Ha vuelto a aparecer una barra aquí de progreso del 0 a 100. La he hecho del tirón. ¿Vale? Eh, se ha apagado el casco, se ha vuelto a encender. Y ya me ha quedado esta pantalla final. Versión de auriculares 39.964.43. Eh, y en la estación base esa nos ha tocado. 40.372.43. Esto estamos a, a fecha eh, 4 de agosto. ¿Vale? Del 2024. Con lo cual, si esto ya os aparece... Ya no vais a tener ningún problema. De hecho, si voy a los auriculares, yo nada más que quito el auricular de la base. Que bueno, que los dejé encendidos. Ah, no, están apagados. Nada más que lo di a encender. Veis que se enciende. Y la base ya está conectando. Me los he puesto, funciona perfectamente. Con lo cual, yo creo que. Eh, a ver, no quiero decir que esta sea la verdad absoluta. No quiero decir que esta solución funcione siempre. Sí, las dos veces que lo he hecho me ha funcionado ¿vale? las dos veces que lo he hecho me ha funcionado lo que pasa es que hacíamos tantas cosas y probamos tantas cosas de todo el mundo que nunca sabíamos si lo, qué es lo que había funcionado y lo que no, pero ahora me he intentado asegurar ¿vale? así que primero a, vemos que se actualiza la base para no tener ningún problema porque a fin de cuentas es la base la que conecta con el auricular y una vez que la base esté actualizada la hacemos un hard reset, reseteamos nuestro casco que si no tiene ningún problema eh, empezará digamos a, a funcionar eh, la luz aparece en naranja, si lo colocamos está cargando. Y luego conectamos con el programa. ¿Vale? Espero que os haya servido el tutorial. No es tampoco muy extenso, pero bueno, como me lo habían preguntado y yo casualmente tenía ese problema, pues lo intenté grabar, pero no funcionó. Pero bueno, espero que por lo menos que lo que os he comentado os sirva para, para solucionar algún tipo de problema futuro. Espero que nos salga mucho más. Venga, gracias, hasta luego. thank <smart noise> you